estamos de vuelta con otro Virales Norteños. A ver, podríamos decir que esto literalmente sí es un quinto eléctrico. Oye, pero sí que está rara esta cosa. ¿Le adaptaron un diapasón de bajo quinto? ¿Y cómo acomodaron las cuerdas? Estoy bien. Bueno, no sé cómo lo hicieron, pero se le ingeniaron para poner las cuerdas dobles. Digo, porque no sé exactamente cómo funciona la guitarra eléctrica, pero le pusieron cuerdas dobles. 10 cuerdas tiene esa guitarra quinto. Bajo quinto eléctrico. Gente, este video lo estuvieron comentando mucho, la gente lo estuvo compartiendo, lo vi en varias partes, en donde básicamente le hacía una crítica a Peso Pluma. No he visto el video, la verdad, y entiendo el punto de por qué la gente está molesta. Digo, si las bocinas fueran mías, creo que también me molestaría. Aquí creo que lo que la gente le molesta es la acción de golpear cosas que no son de él, así tenga el dinero suficiente como para pagarla, porque debe tenerlo. Aunque también entiendo la otra parte, de que básicamente está haciendo su show, como que es ese, no sé si decirlo, papel o personaje. Bueno, no creo que aplique aquí. ¿Qué hace ver? O simplemente él es así. Digo, no justifico los golpes a las bocinas, monitores, pero al final ustedes son los que mandan, gente. Ustedes son los que verdaderamente deciden si esto lo ven bien o lo ven mal. Así que en los comentarios lo voy a estar leyendo. Takamine cree que usamos sus guitarras. A ver, gente, a ver. Debería ser un recopilado de este tipo de videos, porque hay un chingo, pero en verdad que hay muchas personas, muchos requintistas en el género, que hacen cosas bien raras con estas guitarras. Y creo que sería interesante ver los diferentes shows que se ventan cada requintista. Pero bueno, sí, ya lo veremos más adelante. Eso los dejo a ustedes, ¿eh? ¡Eso! Gente, eso es lo que yo llamo caer con estilo, no cualquiera. Ah, esto sí les gusta, más. Estos músicos sí les gustan. Y ya lo vi. No les gusta que pateen bocinas. Ah, pero que les den pisto. Con ustedes, Raúl Uribe. El gemelo de Vicente. A ver, gente, a ver, aquí también voy a hacer un paréntesis. De algunos videos que subí por ahí de gente que cantaba como Valentín Elizalde, de gente que cantaba como Chalino Sánchez, me han pedido que siga haciendo videos así, pero es que es muy raro conocer a una persona así nueva. Pero bueno, en este caso salió él intentando imitar a Vicente Fernández. Sí, Vicente Fernández, ¿va? Y dije, no, lo tenemos que ver junto en Virales. Así que vamos a ver. Directamente desde Los Mochis, Sinaloa, el Vicente. Ah, pero que me queda a un lado. Ganancia. Ah, pensé que estaba hablando a él. A ver. Yo fui el primero que robó tus labios. A ver. Vamos a refrescando la mente con la canción original. Yo fui el primero que robó tus labios. Ahora sí, vamos a verlo a él. Yo fui el primero que robó tus labios. Es que me encanta cómo intentan hacer la imitación de todo, absolutamente todo. Hasta esa parte donde baja la voz, hasta esa parte lo hace. La primera caricia enamorada. Y de tus ojos. A ver, gente, si es de mi opinión, yo creo que se asemeja la voz un 8.5. Creo que va a ser bien difícil encontrar una persona que verdaderamente logre imitar a otro artista, la verdad. Pero bueno, nuevamente ustedes son los que mandan, gente. ¿Ustedes qué calificación le dan del 1 al 10? La neta, lo voy a estar leyendo también acá abajo en los comentarios. Y la
No, pues se le sale. No, a ver. No sé por qué apareció este video aquí. No me acuerdo yo haberlo guardado para reaccionarlo. Pero ese parece, no me voy a decir que no. Güey, imagínate que luego de... ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá! Me... ¡No! A ver. Yo creo que le metí un efecto de sonido, ¿va? Porque yo no creo que el golpe se haya escuchado así de fuerte, pero se vio que sí lo olió. A ver, va de nuevo ese pedacito. Imagínate que luego de... No, okay. El golpe es el audio que sobrepusieron en este video. Pero imagínate golpearte con eso. ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! No, mejor agarra el guiro. No. Ahora hay que tener cuidado, la neta, hay que tener cuidado. Eso es un condón tocando una guitarra, lo que no tiene que ver hoy en día. ¿Quién prefieres, a Peso Pluma o a Valentín Elizalde? El gallo de oro. A ver, gente, yo no sé por qué últimamente están haciendo tanta esa comparación de Peso Pluma con el gallo de oro, Valentín Elizalde. Es que se me hace ilógico porque son estilos muy, pero que muy distintos. Ey, nadie aquí va a negar que Peso Pluma la está rompiendo, porque la neta es lo que está haciendo, ¿eh? Para bien o para mal, para muchas personas, o para algunas personas. Ey, pero lo está haciendo. Y Valentín Elizalde en su momento también lo hizo, pero la neta son estilos muy distintos. Digamos que este estilo que se maneja ahorita de lo tumbado, realmente no existía, o si existía, pues no lo habían catalogado de este modo. Así que si me van a elegir, pues la neta los dos, ¿para qué va a pelear? Un rato uno, un rato el otro. ¿Se vale, gente? Tu compa chingue y chingue que quiere tocar la guitarra. Tu compa cuando le dan la guitarra. No sé si es el karma o la vida ruina, gente. ¿Ustedes qué dicen? Y bueno, gente, está aquí el video de hoy. Espero les haya gustado, espero los haya entretenido, porque ya saben que esta es la finalidad de este estilo de videos. Y bueno, gente, lo de siempre, ya saben, si este video les gustó, regálame un me gusta, que en verdad eso me ayuda mucho, me motiva en verdad a traerles contenido, sí, un poquito más seguido. Os invito a que me sigan en mis redes, como son Instagram, Twitch, ya no, la neta, o si quieres sígueme como quieras, y en Facebook. YouTube, Instagram y Facebook son los lugares donde he estado más activo últimamente. Y bueno, gente, ya saben que mi nombre es Raúl y que nos estamos viendo hasta la próxima.